Y bueno, casi llegando al final de esta sección, queremos refrescar la memoria con algo que es muy importante. En 2006, Andrés Manuel López Obrador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sí ganó las elecciones. Roberto Madrazo, entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, confiesa ahora que, de acuerdo con sus actas de casilla, AMLO ganó las elecciones presidenciales de 2006. En entrevista con Emanuel Sivilla, Roberto Madrazo declaró que en 2006 las actas en su poder daban el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. A lo que el periodista preguntó, ¿por qué no se las diste a AMLO? Y Madrazo respondió, porque nadie me las pidió. Madrazo guardó un silencio cómplice del fraude de 2006 todo este tiempo. A pesar de que muchos siguen negando la existencia de un fraude electoral en 2006 y que Calderón se robó la elección, sí, se robó la elección, la verdad se ha revelado a través del tiempo, con estas pruebas. Ellos mismos confiesan que hubo un fraude electoral en 2006. Veamos lo que le dijo Roberto Madrazo en entrevista a Emanuel Sivilla, periodista de Tabasco. Ellos no reconocí a Calderón, porque Calderón quería que yo presentara las actas como candidato del PRI, en donde iba a demostrar él su triunfo respaldado en actas del PRI. En mis actas, Andrés estaba arriba de Calderón, en mis actas. ¡Uf! ¡Qué revelación, Roberto! En las del PRI, no lo sé. En tus actas ganó Andrés Manuel. ¿Por qué no se las diste a Andrés Manuel? Porque nunca me las pidieron. Si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer recuento, como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía hacer un recuento favorable para López Obrador. Pero esa no era mi lucha. Como político no era su lucha combatir un fraude electoral. ¡Qué nivel de cinismo! En fin,